Hola mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando. Hoy vamos a hablar sobre la Suzuki 1050 XT. Pero primero que todo, conozcamos un poco de la historia de ella, de qué se inspiraron. Bueno, empezamos en 1990 y 1996. Se comercializó la DRBit 800 y seguida de ella la DRZ. Son diseños muy similares al actual, que ahora se comercializa en 1050 estándar y 1050 XT, que es su versión completa. Ahora pasemos un poco al equipamiento. En ambas versiones encontramos iluminación LED en su totalidad, un sistema de arranque en pendiente. Bueno, aquí hago un paréntesis. Ayuda a sostenerte en la pendiente. Un sistema de control de descenso te ayuda a detenerte en la pendiente. Sistema de estabilidad de carga, eso te ayuda a distribuir el frenado para que sea una fuerza aplicada en los frenos pareja. Sistema de frenado inteligente, esto ayuda a una información que obtiene la motocicleta en la inclinación. Quiere decir que si vas a una velocidad demasiado exagerada para tomar una curva, automáticamente la motocicleta va a reducir esa velocidad para que hagas un cruce o un giro con mayor seguridad. Listo. Bueno, trae un sistema de control de tracción, pues esto ayuda mucho a la entrega desproporcionada de fuerza. Posee control crucero, tres modos de manejo ya establecidos y auxiliares USB para cargar los teléfonos o el GPS. En el motor encontramos que posee dos cilindros en V, cuatro válvulas, dos bujías por cada cilindro. Cada uno de ellos tiene su cuerpo de aceleración independiente. Esto lo estamos hablando en ámbito de inyección electrónica. Su refrigeramiento es de líquido y aceite. Agregamos por Suzuki un sistema de embriague de última renovación. Esto lo acompaña una caja de 6 velocidades. Y pasamos a componentes generales, que es lo que encontramos estéticamente. Posee un sillín antideslizante, una cúpula ajustable, doble disco delantero de 310 milímetros, uno trasero de 260 milímetros. Posee un caballete central, o conocido como burro, y su pata convencional. Protector de motor a sus costados. Esto viene incluido desde fábrica. Suspensión regulable en precarga y altura. Marca Kayabba. Posee un depósito de combustible 20 litros. Esto quiere decir aproximadamente 5 galones. Tiene certificación Euro 5. Tiene un precio aproximado de 20 mil dólares. Esta actualización 2023, a su diferencia de 2021, viene siendo en sus colores y en sus rines, que en la primera versión vino en radiado y en esta versión actual viene tipo estrella, o sea, sin radios. De todo lo demás, las variaciones son mínimas. Entonces es prácticamente lo mismo, diferente color y lo que ya le mencioné, sus rines.